Yo creo que es un programa tremendamente positivo para la formación de líderes. Desde un enfoque de reciprocidad, lo que nosotros como latinoamericanos podemos dar en términos de nuestra experiencia y lo que podemos recibir también en términos de formación académica. Yo creo que ese intercambio es realmente maravilloso. Creo que este programa va a ser fundamental para mi formación como líder, porque me llevo herramientas prácticas para poder utilizar con mi equipo de trabajo, herramientas muy concretas de cómo innovar en el trabajo de todos los días. Pero creo que los ejercicios que hicimos dentro del curso directamente ya lo hemos incorporado, porque la metodología que utilizaron para enseñarnos todas estas herramientas fue tan innovadora como metodología de enseñanza, que siento que en una semana aprendí mucho más por ahí que haciendo una maestría de 2 años en otro lugar. Crear consenso sobre esas visiones diferentes que tenemos hace que uno vea no solamente su mundo, sino que también aprenda a ver cómo la gente concibe la administración pública, cómo la gente concibe el mundo de las políticas públicas que nos toca llevar adelante. Básicamente la relación que hay entre el costo-beneficio de la implementación de los programas, ¿verdad? Y cómo cuidar los recursos que normalmente son escasos. Desenvolvemos muitas atividades para aprender a gerar ideias e sairmos do status quo, da conformidade, de trabalharmos sempre da mesma maneira, e tivemos inúmeras aulas nesse sentido. Também na parte de análises econômicas, análise de custo-benefício, porque não é suficiente termos boas ideias. Precisamos saber como aplicá-las a um caso concreto e como fazer com que essa ideia realmente alcance um resultado efetivo. Bueno, lo que he aprendido es la gran capacidad de innovación, ¿no? Que es el propósito también del programa. Cómo pueden en verdad transformarse las cosas de liderazgo del gobierno para bien. Y ese es el principal, ¿no? Logro que en lo personal yo me llevo hasta el momento, ¿no? Esa gran transformación y esa capacidad que tiene el ser humano de poder cambiar las cosas, de hacerlas diferente, con un propósito de servir mejor a una ciudad y a un país. Las herramientas y los instrumentos que aquí hemos recibido nos permiten potencializar y darle mayor foco. A veces estamos muy dispersos, con mucho trabajo, con muchas ideas, y lo que ha pasado en estas 2 semanas ha permitido que podamos centrarnos un poco más, darle mayor sentido a lo que estamos haciendo. Entonces yo me llevo un aprendizaje grandísimo que quiero compartir con el equipo de trabajo que tengo, porque creo que son metodologías que finalmente nos ayudan a mejorar lo que estamos haciendo allá. Y personalmente también el hecho de verme aquí al lado de personas que tienen la misma vocación, que es una pasión por hacer algo por los otros, me ha ayudado también a fortalecerme. El estar aquí compromete, ¿sí? El estar en este curso, yo diría, de primer mundo, con una gran capacidad y talentos que nos han podido brindar, representa para nosotros una obligación de dar una respuesta. Por eso insisto, de ser responsables. Y yo diría una gran esperanza para América Latina, para nuestros países, para la actividad de la cual nosotros nos desempeñamos. Y si a eso le sumamos este talento, ¿sí? Del grupo que hay, que ha sido muy afín, que tenemos una linda amistad, un buen acercamiento, diría también que esos talentos, si los sumamos, si los multiplicamos, creo que va a rendir más frutos en el propósito del programa que nos han brindado.